Mesdames et messieurs, chers amis, nous souhaitons vous présenter le programme de Paris ne finit jamais, un festival littéraire qui, organisé depuis la capitale française, a pour objectif prioritaire de diffuser la littérature hispano-américaine sur le territoire français, en prenant Paris comme épicentre. Le festival devait initialement se tenir en présentiel au cœur de la capitale française, mais le contexte sanitaire nous a conduit à le faire entièrement sur Internet. Les interventions au programme seront transmises dans leur langue originale, le sous-titrage sera disponible dans les deux langues, une fois la transmission finie. Avant tout, permettez-nous d'exprimer un mot de bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent et qui vont nous suivre de tous les pays du monde tout au long de ces prochains jours. Permettez-nous de renouveler les remerciements à toutes et à tous les invités pour leurs généreuses implications. Merci aussi à toutes les institutions, entreprises et personnes qui ont contribué à la diffusion de ce festival. Nous aimerions également exprimer au nom du directeur du festival, Gonzalo Vasquez, une profonde gratitude à tous les membres de l'équipe du festival qui se sont engagés pour faire de ce festival ce qu'il est aujourd'hui. Notre équipe peut être fière d'elle. Nous espérons enfin que ce festival répondra à toutes vos attentes. Nous l'avons fait avec tout le soin et tout l'amour possible. La littérature amplifie les significations et nous offre de nouvelles façons de vivre et de penser la vie. Bienvenue au festival Paris ne finit jamais. Querida audiencia, amigos y amigas, os presentamos el programa de París no se acaba nunca, un festival literario que, impulsado desde la capital francesa, tiene como objetivo prioritario difundir la literatura hispanoamericana en el territorio francés y de vuelta en España y Latinoamérica, tomando París como epicentro. El festival estaba inicialmente concebido de manera presencial en París, pero el contexto sanitario nos ha llevado a hacerlo totalmente a través de la red. Las intervenciones serán emitidas en sus lenguas originales y, superado este streaming, estarán disponibles subtítulos en francés y español. Ante todo, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos siguen estos días llegadas de todo el mundo. Gracias una vez más a todos los invitados e invitadas por su generosa implicación. Gracias también a todas las instituciones, empresas y personas que han contribuido con la difusión de este festival. En particular, me gustaría expresar en nombre del director Gonzalo Vázquez un profundo agradecimiento a todos los miembros del equipo del festival y su entregado compromiso por hacer de él lo que hoy es. Pueden sentirse orgullosos de sí mismos. Esperamos, finalmente, que este festival cumpla con todas vuestras expectativas. Ha sido puesto en marcha con todo el cuidado y amor posibles. La literatura amplifica los significados y nos ofrece nuevas formas de vivir y pensar la vida. Bienvenidos, bienvenidas al Festival París no se acaba nunca. Deambular por París regala los ojos de quien la visita como el protagonista de un filme ensoñado. También las narrativas visuales de nuestros próximos invitados han agasajado con creces a la cinematografía española y guatemalteca. Siempre una sensibilidad social profundamente humana en sus personales miradas, tan capaces de ficcionalizar lo cierto como de filmar la verdad. El profesor titular de la Universidad de la Sorbona París 4 y especialista en cine, Sergi Ramos, conduce una charla desde Ciudad de Guatemala, París y Madrid a cargo de los cineastas Jairo Bustamante y David Trueba. La hemos titulado La mirada del flâneur. Bueno, pues hola a todo el mundo, espectadores, daros la bienvenida y agradeceros la participación, David y Jairo. David a mi izquierda, Jairo a mi derecha, por lo menos en mi manera de visualizar, a la sesión de hoy del festival Paris ne finit jamais, el festival basado en París y que en esta primera edición, por cuestiones evidentemente sanitarias, ha tenido lugar digitalmente en línea, multiplataforma, y que es un festival cuya base es más bien una base literaria, pero que ha tenido el honor de dedicarle dos sesiones al cine, entre las cuales esta, que tengo el placer de moderar. En este caso, con la sesión titulada La mirada del flâneur, filmar la verdad, literaturizar lo cierto, pero espero que tengamos la ocasión de hablar de ese tema y de poder darle una cierta libertad a la charla y que esto sea una deriva más que otra cosa. Y entonces, en la que contamos, como digo, con los directores David Trueba y Jairo Bustamante. Entonces voy a empezar por
David Trueba, porque lo tengo a mi izquierda y por ser quizá más veterano y con el respeto que eso merece, que es nacido en Madrid, pues España, autor polifacético, ¿no? Que ha llevado en paralelo su trabajo como, diría, como escritor y como cineasta, aunque también es otras cosas, escribe en El País, ¿no? Pero empezó escribiendo, y en particular empezó escribiendo guiones, empezó escribiendo novelas antes de pasar a la primera realización. La primera novela, Abierto toda la noche, en 1995, y creo que ha realizado 5 más, hasta Tierra de Campos en 2017, y una, creo, más en formato juvenil, que sacaste después. Y un poco más tarde, en 1996, dirigirías tu primera película, que es La buena vida, a la que siguieron títulos, no vamos a enumerarlas todas, pero títulos como Soldados de Salamina en 2003, Madrid 1987 en 2011, o Casi 40 en 2018. Y tu último título es A este lado, que estrenaste a principios de este año, justo antes de, imagino, de... No, todavía no se ha estrenado. Por esto. Todavía no se ha estrenado, no. De acuerdo. Se llama A este lado del mundo. Sí. Sí. Se iba a estrenar en el Festival de Málaga, que iba a ser en marzo, sí, el 19 de marzo, y justo se canceló el festival por el confinamiento aquí en España, y entonces, en teoría, ahora la estrenamos el 27 de agosto en el mismo Festival de Málaga, que se ha pospuesto si todo sale o todo va como normal, digamos, y no hay ninguna vuelta atrás en esta situación y tal, pues entonces en agosto se retomará el festival y se estrenará allí la película, y será la primera vez que se vea. Bueno, pues la tienes en la nevera, entonces, bien guardada. Más que en la nevera. Sí. Y bueno, decir que has realizado toda esta serie de películas de largometrajes de ficción, pero que también te has dedicado a realizar en televisión, y tienes también una serie de documentales, uh-huh, entre La silla de Fernando, sobre Fernando Fernán Gómez, por ejemplo, o Si me borrara el viento, lo que yo canto, sobre Chicho, uh-huh, Sánchez Ferlosio. Y para darle un punto así más biográfico, decir que a ver, que yo entré en contacto con tu obra a través de la buena vida, ¿no? Que yo en ese momento estaba estudiando en Francia, había empezado a estudiar en Francia mi carrera, y cuando volvía al lugar de los Pirineos donde vivía, tenía la televisión, y creo que en una de esas sesiones, de quizá versión española podría ser, fue cuando pude ver la película. Y bueno, y me confirmó que en ese momento en el cine español estaba viendo como una especie de aire nuevo, ¿no? Que venía a renovar un poco, quizá hablarle a un público más joven con un discurso un poco gamberro, ¿no? Con el cual enseguida me sentí identificado, y que de alguna manera, pues, creo que con tus películas hemos ido creciendo juntos, y bueno, y sobre temas como, creo, importantes para ti, como son el amor, la pareja, pero también la propia historia de lo que es España, ¿no? Y bueno, y paso ahora a presentar a Jairo Bustamante, director nacido en Guatemala, pero que he formado cinematográficamente, creo, en París, en el Conservatorio Libre del Cine, y en Roma también. Entonces, su primer trabajo fue Ixcanul, Volcán, en 2015, un largometraje de ficción situado en el contexto de la zona maya de Guatemala, que creo que para ti es una zona cultural como importante, ¿no? Fue premiada en la Berlinale, y tras lo cual realizaste tu segunda película, Temblores, en 2017, que es un retrato así de lo que sería la homosexualidad en el contexto muy cerrado de la sociedad conservadora en Guatemala, y más recientemente La Llorona, pues una incursión dentro de lo que diríamos, a la vez continuando un poco lo que es el retrato de Guatemala, pero de una perspectiva quizá
novedosa en tu filmografía, que es la inclusión de lo fantástico, ¿no? Que quizá podamos hablar de eso. Y bueno, decir que Jairo también ha puesto en marcha una serie de iniciativas para la difusión del cine en Guatemala, como pantalla abierta, ¿no? Creo que se llama. Sí, una sí. Pantalla independiente. Sí, para poder difundir el cine de autor en Guatemala. Bueno, ya lógicamente la obra de Jairo me llegó ya de más mayor que la de David. Y mi primer contacto con ella fue toparme con el cartel de Ixcanul mientras estaba haciendo una serie de búsquedas en internet, y fue algo que me llamó mucho la atención, que me picó mucho la curiosidad, y tuve la suerte de poder ver la película después, y me confirmó que ahí había una mirada, ¿no? Y una mirada muy interesante que luego las siguientes películas han ido confirmando, ¿no? Y dentro de este retrato de la sociedad guatemalteca en toda su diversidad, ¿no? Bien. No sé si me he equivocado, casi siempre me equivoco cuando hago estas presentaciones, o si queréis corregir alguna cosa. No, a mí me gusta cuando se equivocan porque siento que mi historia se cuenta de otra manera. Sí, ¿no? Solo quiero añadir una cosa. Sí. Yo hace unos años rodé una serie de televisión bastante que luego, seguramente por el título que le has dado a la charla, seguramente tendrá que ver, que era una serie que ahora, digamos, es como una serie que aquí en España ha sido muy, ¿cómo te diría?, muy, por decirlo, muy imitada y muy seguida y tal, aparte que tuvo mucha relevancia en un momento en el que la tele en España era demasiado, a lo mejor, cuadriculada, ¿no? No existían todavía Netflix ni HBO se veía en España, con lo cual las series españolas eran más, como pasaba, yo creo, en todo el mundo, más para el gran público, intentando captar mucha. Y esta era una serie más minoritaria, más tal, y que se llamaba ¿Qué fue de Jorge Sanz?, que era un juego, digamos, con la figura de este actor tan conocido en España desde niño hasta adolescente. Luego. Y uno de los episodios que rodamos de esa serie es la única vez en que he estado en Guatemala, y se rodó en Guatemala. Oh, mira. Por una serie de... Sí. Y tengo un recuerdo tan bueno de los días que pasamos allí y de la gente que conocimos, y porque incluimos un... La excusa era que Jorge se fue a hacer un papel muy pequeño en una película guatemalteca que le habían ofrecido, y bueno, era un periodo en el que trabajaba menos, y la gente fue estupenda, y bueno, el país es verdaderamente una joya, una maravilla, ¿no? Para pasar, bueno, siempre he tenido ganas de volver, pero que lo cuento simplemente como anécdota, que para decirle a Jairo que tengo una, no sé, una deuda con ese país y con las ganas de volver y de conocerlo mucho mejor, porque es un país al que hay que dedicarle, bueno, seguramente como a todos, ¿no? Pero más un país que tiene esas riquezas escondidas, ¿no? Y que hay que viajar y adentrarse para conocer cosas, pero realmente un sitio estupendo, y tengo un recuerdo maravilloso. Genial. ¿En qué años fue? Pues yo creo que fuimos en el año 2010. Ah, ok. Claro, yo no estaba acá. Eras un niño, Jairo, ¿no? Pero bien, 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 qué bueno. Voy a buscar el episodio para verlo. Sí, sí, qué bueno. O sea, la película que hacía Jorge, que de hecho él trabajaba, era con un director de allí, de Guatemala, de Ciudad de Guatemala, que a lo mejor sí que conoces, que se llama Mendel Samayoa. Claro, sí, sí, lo conozco. Mendel, majísimo, su equipo, su gente, todos, estupendos. Sí, sí, nos conocemos todos, la verdad es que súper bien que se haya ocurrido hacer una ficción sobre una película guatemalteca, porque hacemos dos o tres películas por año. Y en bueno, esa época era una. Y en el fondo, claro, fue un accidente laboral de Jorge maravilloso, y eso, digamos, guiaba la serie, porque en realidad era el último episodio, era el sexto episodio de lo que fue la primera temporada. Es una serie tan particular que yo me negué a hacer segunda temporada. Entonces lo que he hecho es... Hago un episodio especial de continuación de la serie cada 5 años. Ok. Entonces, digamos que la serie tiene los 6 episodios que fueron la primera temporada, y luego 2 más, que serían el episodio 7 y el episodio 8, que están hechos a 5 años o 4
de la primera y a cuatro del segundo, con lo cual también el propio actor y los propios personajes van envejeciendo ante la cámara, ¿no? Es muy, claro, sí. Es un proceso muy raro, ¿no? Que no hay como un anticuerpo a ver envejecer a los actores, ¿no? O sea, uno está dispuesto a ver personajes más viejos de los mismos actores, pero al actor se le aplica esa regla totalmente autoritaria de que no puede envejecer, y es una tristeza. Es muy bonito poder ver esos procesos de los actores madurando. Claro, y bueno, digamos que hay una cosa contradictoria, porque el cine es la fijación de un instante para la eternidad, ¿no? De un momento para la eternidad. Es decir, uno filma algo y ese algo permanece para siempre. Es realmente el único invento humano contra la muerte. Exacto. Porque la única manera, es decir, todos sabemos que Audrey Hepburn y Marilyn Monroe y Cary Grant han muerto, pero sin embargo podemos recuperarlos en la película que más nos gusta y son siempre idénticos, ¿no?, a la imagen que tenemos de ellos. Pero es lo que dices tú, al mismo tiempo ahora nos damos cuenta de que también es muy bonito ver ese proceso, ¿no?, en el que uno ve y no es además algo nuevo, sino que ha sido siempre así, cuando uno ve crecer ante la cámara Jean-Pierre Léaud en la serie de películas de Truffaut. Hace unos años después de que hiciéramos la serie salió una película que fue muy, muy exitosa, que era Boyhood, ¿no?, que había seguido también él, y es precioso. Hay otra dicotomía que me gusta mucho en cómo el cine fija el presente o fija un tiempo particular, pero yo creo que no fija la palabra. Yo durante un tiempo, cuando empecé a querer contar historias, busqué en la literatura y me encontraba como muy poco cómodo con las palabras escritas. En cambio, con la palabra de la imagen, hay esa ventaja de que cada generación puede reinterpretarla. Entonces, de alguna manera, aunque un momento y una historia esté fijada y visualmente tengamos esas imágenes, la palabra puede ser reinterpretada por cada generación, y eso me parece como una de las grandes fuerzas del cine. Sí, tengo un amigo que siempre dice que todo el cine es documental, ¿no? Uh-huh, exacto. Y a veces me doy cuenta cuando me quedo mirando una película antigua española, sobre todo, ¿no?, que te pueden ya no interesar, pues, por el argumento, por las cosas que tal, pero sin embargo te quedas fijo en el fondo de una calle, en los taxis que pasan, en la gente que cómo va vestida en el fondo de la imagen, y es maravilloso, porque dices, Dios mío, es que o sea, el cine allá donde coloca la cámara hace un documental, ¿no? Aunque sea en una casa, aunque sea, no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene cualquier imagen para los que vienen detrás y para los años que van pasando y se van posando encima, ¿no? Es muy bonito. Claro, tu película, yo, de las que habéis hablado, solo he visto la intermedia, solo he visto Temblores. Y también, claro, es una película que de alguna manera, incluso por su temática, cuando pasen los años tendrá mucho interés, porque nos resultará, o seguramente a la sociedad guatemalteca le resultará sorprendente encontrar ciertas actitudes, el trauma, ¿no? Pasarán. Esperemos que sea traumática dentro de unos años, digamos, que digan, pero esto era así, como puede pasar ahora cuando miramos las películas españolas de los 60 y vemos la imagen que se da o de la mujer o de la homosexualidad o de tal, y en el fondo era ayer, ¿no? Pero yo espero que esa película sea entendida. Digamos que yo realmente quise escribir esa película pensando en el machismo y la misoginia, más que la homosexualidad pura. La homosexualidad, uh-huh, y la iglesia son como el anzuelo, y espero que con el paso del tiempo las nuevas generaciones puedan entenderlo desde ese punto, no solo desde el punto de la homofobia, de alguna manera. Sí, claro, sí, porque se habla mucho de, o sea, tu película yo creo que realmente habla mucho de la presión sobre el qué dirán, ¿no? O sea, es decir, que al final es un tema que trasciende a la homosexualidad, al divorcio, a la ruina económica, todo. Es la preocupación constante, que eso no solo no va a reducirse, sino que se va a aumentar. La presión que sufren las personas ante el daño a su reputación, o el daño a su imagen, o el qué dirán, ¿no?
Y esto que creíamos que lo habíamos vencido al trasladarnos de las ciudades, de los pueblos a las ciudades, donde la gente logra una especie de anonimato o de una vida mucho más libre, porque ya no hay unos vecinos que lo saben todo de ti, que te juzgan, ¿no? A quien, a la chica que se ha liado una noche con no sé quién, ya es juzgada de por vida, tiene que abandonar el pueblo, ¿no? Pero curiosamente, la aldea va dentro de nosotros, y aunque ahora tengamos estas redes sociales que son tan potentes y que hacen aparentar al mundo como si fuera una ciudad inmensa donde uno puede perderse, realmente se ha creado un mecanismo de presión sobre la gente, sobre tu reputación, sobre lo que pueden pensar, sobre el castigo que puedes recibir si dices o haces algo inconveniente o algo que en ese momento no cae bien a un grupo de gente que inmediatamente provocan un linchamiento virtual o un boicot o una ola de opinión tremenda. Entonces, curiosamente, es como si el ser humano viajara con la aldea o con el concepto de aldea encima. Claro, luego siempre hay una evolución en las aldeas. Yo creo que hay sociedades como las nuestras, como la mía, ¿sí?, en la que la aldea sigue siendo mucho más básica, ¿no? O sea, uh-huh, ese miedo al que dirán por el irrespeto a la falocracia es una cosa que me preocupa muchísimo, porque seguimos, digamos, en el tema de la homosexualidad, seguimos teniendo como ese concepto de que un hombre homosexual se feminiza y feminizándose se rebaja. Entonces hay todo un concepto de misoginia que hace que estas sociedades al final se pierdan el 52 o 54% del poder de sus habitantes porque los consideran inferiores. Y en Guatemala, aparte de eso, le sumas el 71%, que yo creo que esa es la verdadera cifra de los indígenas a quienes se les considera aún más inferiores, y perdés, de pronto te quedas con el 9%, que es la clase criolla blanca que domina el país. Entonces, uh-huh, yo creo que las aldeas sí evolucionan. Yo creo mucho en la evolución del ser humano, aunque las redes sociales nos demuestren que no. Creo que de alguna manera hay cambios ante los derechos humanos y ante las libertades que sí se van conquistando en algunos lugares. Pero sí que lo que se ve, por ejemplo, en tus películas es la capacidad de interiorización que uno puede tener de esos discursos, ¿no? Y cómo, a pesar de lo que es o de lo que le gustaría ser, tiende a interiorizarlos, y lo difícil que es desprenderse de esos discursos, ¿no?, que nos vienen a reprimir o que nos vienen a poner una especie de corsé moral, ¿no? Sí, aquí lo que pasa es que son movimientos. Mira, yo creo que hay sociedades, sobre todo en América Latina, que sufrimos mucho de una postconquista que no estuvo bien hecha, sobre una pérdida del orgullo de quiénes somos y una gana de ser algo más, y una gana de ser europeos, y una gana de ser blancos, y de sentir vergüenza por nuestro mestizaje o por nuestras raíces indígenas. Y desde ese punto es muy peligroso porque perdés mucho tiempo de tu vida hasta encontrarte. Eso también pasa. Yo creo que por ejemplo, para volver al tema de temblores que ustedes vieron, también hay una pérdida de tiempo en la homosexualidad del homosexual buscando su propia identidad. Esa pérdida de tiempo los heterosexuales no la viven. Incluso aquellos que tienen alguna experiencia homosexual pasan y siguen su vida, ¿no? El homosexual tiene que durar muchísimo tiempo en la sociedad reafirmándose hasta que encuentra una fuerza interna, y aunque la sociedad no lo acepte, se logra. Eso también pasa acá con las mujeres, eso también pasa acá con los indígenas. Todavía estamos en un proceso mucho más primario de sentirnos orgullosos de nosotros, porque también se ha distorsionado mucho por culpa de la guerra el orgullo de nuestros orígenes con un disfraz que es el orgullo patrio, que al final no tiene nada que ver con tu identidad. Y eso hay sociedades que ya lo superaron. Me parece que a ese nivel también en vuestras películas suele haber una especie de núcleo, ¿no?, que es muy importante, que es el de la familia y el de la pareja, en el cual se pueden llegar a expresar esta serie de, quizá a veces, de contradicciones, ¿no?
Bueno, sí, la familia obviamente es como artísticamente, yo creo, es una expresión de la vida metafórica y de una potencia increíble. O sea, la familia es como si fuera un pequeño universo, ¿no? Y el universo no hace más que reproducir prácticamente los roles familiares y la ubicación familiar. Sobre todo antes, ¿no? Que las familias eran tan potentes, tan grandes, tan conectadas constantemente, ¿no? Es verdad que la familia se va reduciendo, se va haciendo a medida que los países van desarrollándose económicamente, la familia va perdiendo número y va perdiendo presencia frente a seguramente los vínculos laborales o los vínculos profesionales que se van haciendo más importantes. Pero antes, si tú querías contar algo, la familia es, o sea, para mí siempre lo ha sido desde mi primera novela, la familia era como un mundo, ¿no? Y donde podías encontrar todos los elementos del mundo y sacudirlos, ponerlos en situación y situar a la gente. Yo creo que la gente sale de la familia ya, como me gusta a mí decir, tarada, y al mismo tiempo sale con las alas para vivir en el mundo real, ¿no? Y claro, la familia es potentísima, narrativamente potentísima. Sí, sí. Sí, tiene todos los arquetipos que se necesitan y sigue estando tan arraigada en nuestra manera de entender las historias que poco importa si vos venís de un país nórdico en donde la familia se ha reducido a la mínima expresión, seguís entendiendo la importancia de una familia si viene contada de un pueblo latinoamericano en donde para nosotros sigue siendo importantísimo, ¿no? Creo que esa importancia de la familia acá ha sido uno de los dramas más grandes ahora con el COVID y el confinamiento que estamos viviendo. Volviendo un poco quizá al tema de lo que era la sesión, hablamos de filmar la verdad. Yo creo que hay algo que está muy presente también en vuestra obra cinematográfica de los dos, que es esa presencia muy fuerte de tenerse que referir a la historia, o por lo menos que la historia entre como un marco, ¿no? Que va a en el cual luego vais a poder introducir personajes, una trama quizá más narrativa, pero ya sea contigo, David, has hecho películas sobre en el marco de la guerra civil, donde el contexto era muy importante, el franquismo, Madrid 1987, hay ahí también una voluntad de inscripción muy histórica. Jairo, yo creo que ocurre un poco lo mismo, ¿no? con la referencia también a lo que fue la represión militar, por ejemplo. A vosotros como cineastas, ¿qué os aporta este marco histórico? En todo caso, ¿por qué es tan necesario marcarlo en vuestras películas? Bueno, quizá te diría que las dos grandes corrientes del cine, y podrían ser también de la literatura, no son muchas veces las que aparentan ser por unas escuelas estilísticas o por unas, digamos, acabados o por la forma, digamos, donde suelen adscribirse habitualmente las escuelas por el concepto de forma. Para mí, la más importante división suele estar entre a los cineastas o narradores a los que les gusta contextualizar sus historias y a sus personajes y los que huyen de esa contextualización, es decir, los que pretenden que lo que cuentan ha podido suceder en cualquier momento y además prefieren y les molesta toda referencia a la realidad particular, sociopolítica, el calendario, ¿no? Incluso casi te diría las características físicas de un periodo, de un tiempo, todo eso les perturba, pretenden como hacerlo desaparecer, y los que no, y los que no les molesta, ¿no? En el sentido que la película quede enganchada siempre, o los personajes, por hablar de lo que va dentro de una película, que los personajes queden enganchados a su tiempo. A mí, particularmente, esta segunda forma es la que más
más me interesa. Yo creo, soy incapaz casi, lo intento a veces, ¿no? Pero soy incapaz de crear personajes y muy rápido en el momento en que va creciendo ese personaje, tiene que incorporarse a un momento social, a un momento histórico, a un momento contemporáneo, lo que sea, pero formando parte de él como cualquier particularidad de la descripción. Es decir, de la misma manera en que decides que tiene 45 años y no 22, también decides que la historia transcurre en 1987 o en el tiempo actual o en los años 60, y empiezas a elaborar cómo son las personas en ese periodo y cómo ese personaje o qué puede significar ese personaje en ese tiempo del que estás hablando, siempre teniendo en cuenta que todos los tiempos son ficticios y solo responden al tiempo contemporáneo de la persona que está haciendo y contando el cuento. Es decir, por ponerlo un ejemplo muy fácil, el cine donde se ve mejor es en el cine de ciencia ficción. El cine futurista, la gente cree que es un cine que proyecta una imagen del futuro. Es decir, la gente empieza una película, por llamarla así, de ciencia ficción del futuro, y inmediatamente suele empezar con un letrero que dice año 2732, o como empezaba Blade Runner, ¿no? Año 2019, y entonces decíamos todos, ¡guau! Año 2019, ¡guau! ¡Qué horror! Y tal, eso debe ser increíble. Pero en realidad, de lo que habla y lo que está retratando es el tiempo en el que se está haciendo. Es decir, si yo hago ahora una película, estamos en el 2020, yo hago ahora una película que comienza y dice año 2100, en realidad lo que estoy retratando es la visión del futuro que teníamos en el 2020. Y eso es muy interesante porque es la mayor de las contextualizaciones posibles, porque uno contextualiza lo real. Es decir, yo cojo Vivir es fácil, por poner un ejemplo, 1966, la visita de John Lennon a España para rodar una película. Bueno, todos los elementos de esos dos meses ya te van llevando, ¿no?, hacia un tipo de personaje, hacia un tipo de actividad, un tipo de país. Pero si hubiera hecho lo mismo en el 2066, lo que estaría diciendo es algo todavía más contextualizado. Es cómo imagino yo desde el tiempo presente que va a ser el mundo en el año 2066, cuáles son nuestros miedos. Y uno lo mira, va mirando atrás y ve que hay películas en los años 50 donde hay la amenaza nuclear. Las películas de los años 50 tratan sobre la destrucción del mundo, sobre el miedo que tiene la gente a que el mundo sea destruido. Curiosamente, las películas actuales, futuristas, vuelven a tener en común con ese periodo el miedo. Es decir, la gente tiene miedo a que el mundo haya desaparecido. En este caso, no tanto por la amenaza nuclear como por la amenaza ecológica. Es decir, el maltrato al planeta, etcétera. Entonces, ese miedo se transporta, contextualiza el futurismo, las películas del futuro. Y también pasa con el pasado. Tú ves las películas de época de hace 50 años y no tenían ninguna preocupación sobre el machismo, el desprecio a la mujer, por supuesto la homosexualidad, las razas minoritarias. Sin embargo, lo ves ahora, ves una película de ahora que transcurre en el siglo XVII y de lo que suele tratar es de la importancia de la mujer de elegir por sí misma, a veces incluso en una manipulación histórica sorprendente. Y me gusta ese, porque el contexto es un juego, digamos, ¿no? Entonces, a mí, de hecho, cuando hablábamos de la serie de Jorge Sanz, la mayor contextualización posible es ponerle a un personaje un nombre real. Es decir, esta persona es este, que tú conoces. Ahora vivimos eso, es casi una moda, el biopic, ¿no? Es decir, a la gente lo que le gusta es ir a ver una película donde sale Churchill, donde salen los reyes, series, donde salen la Casa Real Británica, ¿no? O es es Jan Siever o James Dean o quien sea. El biopic es como el género más actual y tiene que ver con la importancia que se le da hoy en día al ser humano, a la persona como marca, como si fuera de hecho también un producto de consumo, ¿no? Es decir, Madonna como icono, Audrey Hepburn como icono, Marilyn Monroe, Kennedy como iconos, ¿no? Y eso, claro, importa mucho en este tiempo, y seguramente dentro de 20 años mirarán hacia atrás y dirán, uff, qué pesados estaban con ese género, ¿no? Es como, ¿por qué les interesaba tanto eso? Bueno, porque estábamos en el nacimiento de nuestra propia personalidad de ficción, ¿no? Es decir, ponemos en las redes sociales un personaje que se llama como nosotros,
que tiene nuestra apariencia física, pero que en realidad es una ficción que estamos vendiéndole a la sociedad, que es esto es lo que desayuno, esto es lo que miro, así me siento en el mundo, ¿no? Es muy curioso. A mí el contexto me gusta y me parece que es importante atar a tus personajes a un periodo, ¿no? Luego también existe el contexto como influencia del autor mismo. Digamos que en mi caso, por ejemplo, después de una guerra interna que duró casi 40 años, en la que lo primero que se silenció fueron las artes y las voces de los de aquellos que querían contar una realidad que a los dirigentes no les convenía. Cuando empezamos a abrir la paz en Guatemala, se firmó apenas en el 96 y no empezó a tener resultados inmediatos. O sea, nosotros todavía seguimos viviendo bajo un régimen de miedo de alguna manera. Entonces, para los comunicadores y artistas de mi generación, sí que es extremadamente importante contar lo que nos contó, volver a esa historia silenciada, porque nosotros no tenemos una historia oficial. Nuestros dictadores acaban de morir o algunos siguen vivos, digamos. Entonces, de alguna manera, todavía no tenemos una historia que se haya contado desde otro punto que no sea el punto de quienes ganaron, por alguna manera, de decirlo, la guerra. Y luego hay otra cosa que a mí me gusta mucho en el retrato de la realidad y que a veces olvidamos como espectadores, es que nosotros como seres humanos estamos atrapados en un cuerpo, ¿no? O sea, solo tenemos una visión y por más que querramos ser empáticos y querramos ponernos en los zapatos de alguien más, no podemos ver más allá que con nuestros propios ojos. Entonces, de alguna manera, el poder ver la realidad a través del filtro de otra persona es un placer enorme. Yo muchas de las películas que admiro y que sigo, las sigo más porque admiro la visión del director que por la película en sí mismo. La sigo más porque ese director me permitió hacer un viaje desde unos ojos que no son los míos. Entonces, creo que eso también es muy importante, como el retrato de la realidad desde ojos de otras personas. Y eso nos alimenta un montón y nos da otros puntos de cámara que nosotros no hubiésemos escogido o somos simplemente incapaces de escoger. Sí, se trata de o de recontextualizar, ¿no? Como decía David, a partir de nuestro propio presente o de volver a observar nuestro presente a través de la mirada de otro, ¿no? Y de ir formando como tu propia historia también, porque nosotros, como lo han dicho muchos, pero García Márquez era el último que lo dijo de esta manera tan bonita, ¿no? Como tu vida no es lo que viviste, tu vida es como la recuerdas. Y luego cada vez que vas adquiriendo recuerdos de los demás a través de algunas obras, tu vida también se va transformando. Y a mí ese proceso me parece fantástico, como tu propia historia se transforma de generación en generación. Incluso las familias que mantienen estos árboles genealógicos y la historia de la familia es súper cuidada, cada nueva generación le impone una nueva capa de pintura y las historias se vuelven más interesantes. Eso es lo lindo de las narraciones, ¿no? Que siempre se van modernizando y por eso muchas narraciones han sobrevivido desde lo oral, porque te permite transformarlas más fácilmente. Sí, yo hice una película que nombrabas antes, Soldados de Salamina, basada en la novela de Javier Cercas, pero una de las condiciones que me impuse para hacer esa adaptación era, ya que se nombraban personajes reales y lugares reales donde había transcurrido una parte importante de la historia en los días finales de la Guerra Civil Española de 1939 en el norte de Cataluña. Mi reto era que esas personas se interpretaran a sí mismas de ancianos y que esos lugares fueran los mismos lugares donde sucedió. Me parecía que ahí de alguna manera salías de la adaptación clásica de una novela al cine, ¿no? Que suele ser una como ilustración, ¿no? en imágenes, y ibas entrando en un territorio todavía más interesante, que era el de la mezcla del documental y la ficción, ¿no? Que la propia novela
ya planteaba con imbricando personajes ficticios en una historia real, ¿no? Entonces, al aparecer esa gente, que en este caso eran unos supervivientes que habían ayudado, que habían quedado, digamos, estaban escondidos en el bosque porque no querían, digamos, habían sido incorporados a las filas, pero no querían arruinar su vida porque sabían que la guerra ya estaba perdida. Estamos casi hablando de esos adolescentes alemanes a los que Hitler incorporó al ejército al final de la guerra. En este caso, la España republicana, prácticamente con todo perdido, hace una última llamada a filas. Claro, los que van realmente al matadero o al exilio, porque les va a costar caro. Entonces muchos desertaban, se escondían, y estos tres personajes se esconden. Y aquellos hombres y una mujer quedaban vivos, ¿no? Y ya gente muy mayor. Y al filmarlos era muy curioso porque ellos confundían la realidad con la ficción. Es decir, habían de alguna manera adaptado la historia según se iba contando a su propio recuerdo. Y la otra, muy interesante también, era que eran personas que me comentaban la amargura de durante muchos, muchos años que su historia no le importara a nadie, ni a sus familiares más cercanos, hijos, nietos. En realidad lo describían con una expresión que usamos aquí mucho en España, que es batallitas del abuelo, ¿no? Es decir, que son esas anécdotas que se han repetido tanto que ya nadie quiere oír otra Navidad, ¿no? O en otra reunión familiar, no vas a contar otra vez eso y tal. Y de pronto sentían una especie de reconciliación con el mundo de que alguien les contara ya, les preguntara al final de su vida por esas historias y se las permitiera contar. Y eso es interesante. Yo creo que hay que dar voz a la gente. Porque ahora lo hemos visto, por ejemplo, con la gran polémica que hay en Estados Unidos sobre Gone with the Wind, sobre lo que el viento se llevó. Es decir, porque una película que es querida por todos, una película mítica y tal, es hiriente para tanta gente, ¿no? Porque es un retrato, de alguna manera, interesado sobre un bando de la Guerra Civil norteamericana, y al mismo tiempo es una película que ha propulsado una romantización del esclavismo o de la explotación de los esclavos. Y ahí, viene una ola contraria a todo eso, que dice yo ya no estoy cómodo con ese retrato. Y entonces se produce un choque brutal en un conflicto increíble, que es, bueno, sí, tú no estás contento con cómo se cuenta el pasado, pero el pasado forma parte de mi novela, ¿no? De mi visión romántica de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer chocar una cosa tan potente? Es decir, ¿cómo? Antes Jairo hablaba del sentimiento patriótico, que es exactamente lo mismo. Si yo tengo un sentimiento patriótico y tengo que adorar el país donde he nacido porque me siento orgulloso, y cuando suena el himno, la bandera, o juega la selección de fútbol, me siento invadido de tal, ¿cómo me pueden venir a decir que mi país ha tenido institucionalizada la tortura, el asesinato, la crueldad, de una manera natural en una parte de su población? Entonces esas dos cosas chocan y provocan una gran incomodidad. Bueno, yo creo que esa incomodidad es la inteligencia del ser humano. Claro, luego también existe como es magia de que puedan existir esas narrativas de ciertas épocas e ir viendo cómo las narrativas van cambiando. Nosotros hicimos ese juego con mi última película, La Llorona. La Llorona, hagan de cuenta que en Guatemala es tan importante como la Virgen, ¿no? O sea, está por todos. Y en México también. Es una leyenda latinoamericana, pero realmente en Mesoamérica es donde tiene su mayor auge. Y La Llorona, en el fondo, es el personaje de mítico que más queremos. Y es súper misógino, es una mujer indígena, es misógino y racista. Es una mujer indígena que tiene un esposo español o un hombre español. El hombre la abandona y ella, de rabia, se va al río y ahoga a sus hijos. O sea, es matricida. Y Dios la castiga y la pone a llorar a la eternidad a los hijos que ha matado. Entonces el juego era transformar a esa llorona y hacerla llorar por algo más relevante, como los muertos de la guerra, como los desaparecidos de la guerra, y transformar transformarla a ella, quitarla de ser una asesina y volverla una víctima de un conflicto.
Y al final la gente la aprecia esas nuevas visiones con el pasar del tiempo. Y luego con los mismos personajes de esta película, los personajes históricos, yo lo primero que dije fue: no quiero retratar a los personajes reales porque están muy frescos en la vida local. Entonces todo el mundo va a atacar las imprecisiones para no ver la película. Entonces nos fuimos por la construcción de un tirano, que es el arquetipo de un tirano, estudiando mucho más a los dictadores de América Latina y de España que realmente a nuestro dictador. Y resulta que cuando terminas de construir un tirano así, todos son iguales. Entonces, al final, esos arquetipos terminan, o sea, la historia termina como escribiéndose hacia el mismo embudo, ¿no? Eso me pareció muy interesante de analizar. Es que eso es, esa es una cosa que uno puede empezar a tirar del hilo y resulta fascinante, porque la construcción de los mitos religiosos y de los mitos y leyendas nacionales está hecha a partir de la, sobre todo, hay algunos elementos que se escapan, pero mayoritariamente de la cultura griega, del mito griego. Es decir, casi toda la religión católica construye todos sus mitos copiándolos de mitos de la épica y de los dioses griegos. Entonces, uno lee ahora, recomendable absolutamente, la Odisea o la Ilíada, y lo que se encuentra es elementos de una familiaridad increíble. Es decir, que uno encuentra elementos que están transportados a la figura de Cristo, elementos que están transportados a la figura de Adán y Eva, elementos que están transportados a la figura del rey David, elementos que están transportados al rey Arturo. Es decir, que se reproducen y se van reproduciendo. Obviamente tú has contado el mito de Medea, de alguna manera llevado al mestizaje, digamos, y la religiosidad de Guatemala, ¿no? Y eso es constante. Y una cosa muy divertida es que cuando uno estudia a los dictadores, por ejemplo, por poner el ejemplo que tú has puesto, se da cuenta de que hay una parte muy importante en la construcción de sus personajes que es imitativa. Es decir, son personajes que de alguna manera buscan referentes. Entonces, el referente, obviamente, de Napoleón, o el referente de Alejandro Magno, o el referente de Aquiles, está presente en los dictadores, hasta el punto de que casi algunos de ellos son groupies. O sea, podríamos... Sé que suena un poco chusco llamarlo así, pero cuando uno ve, por ejemplo, y estudia a fondo la figura de Pinochet, se da cuenta de la importancia que tiene Franco en la construcción de Pinochet. Es decir, en qué medida hay una imitación absolutamente del elemento. Pero es que al mismo tiempo Franco también ha sido un personaje que ha copiado o va a copiar muchos elementos de dictadores anteriores que para él, digamos, van a ser fundamentales. Y cuando incluso en tiempo contemporáneo dos dictadores como Mussolini y Hitler, los estudiosos que hay ahora y que están trabajando sobre ello, se dan cuenta de la influencia increíble que tenían unos sobre otros. Nosotros ahora lo vemos muy claramente porque vemos que en todos los países del mundo salen políticos imitando a Donald Trump. Por el éxito electoral y por el éxito un poco de su discurso de un nuevo reaccionario libertario, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y eso nosotros no nos damos cuenta, pero eso viene sucediendo desde el origen de la historia. Es decir, se copian unos a otros y lo que copian no es tanto a la persona real como al mito. La leyenda que se cuenta, es decir, el cuento que se hace de cómo era o cómo fueron las conquistas de nosotros, incluso en países democráticos, nosotros tenemos una visión de Churchill o de Kennedy totalmente transformada por la mitología en torno a ellos. Es decir, ya no sabemos lo que es real y lo que es mitológico. Ya todo está confundido. Es sorprendente. Entonces es normal que llegue alguien imitando eso, como los niños cuentan los cuentos, digamos, y los actores se imitan unos a otros, o sea, pues también las personas reales. De ahí la importancia que tiene la ficción y la narración, porque de alguna manera es la que propone el camino, digamos, de por dónde va a venir la proyección de ese suceso, y pasa con los sucesos históricos. Los sucesos históricos son una mezcla de la versión de los ganadores y de la contraversión de los perdedores en un relato que va luchando y tratando de dinamitar el relato de los ganadores todo el rato hasta que finalmente
en la mucha distancia del tiempo, se va estableciendo como una leyenda fija, que ya es invariable. Es decir, tú ya de la historia de Lanzarote y Ginebra y el rey Arturo, prácticamente ya solo puedes tener una visión, que es la que ha quedado, digamos, de la literatura, ¿no? Pues lo mismo va a pasar o pasa constantemente con la Guerra Civil Norteamericana o con la Guerra de Waterloo, y en su momento, obviamente, está pasando con la Shoah y con la destrucción, digamos, de los judíos y los gitanos durante el nazismo. Es decir, va estableciéndose, de alguna manera, una fijación del relato, ¿no? Y en eso la ficción forma parte absoluta, y la narración, claro que sí, es fundamental. Son nutrientes del mismo río, son como afluentes del mismo río que va a quedar. A mí me gusta mucho creer en esa teoría de una nube de ideas, ¿no? Que es como una nube que generacionalmente o contextualmente flota sobre el mundo, y que por ahí vamos y bajamos ideas y podemos bajar en distintos puntos al mismo tiempo las mismas ideas. Yo recuerdo que cuando yo leí por la primera vez el Popol Vuh, que es un poco uno de los libros que se consideran sagrados de los mayas quichés, pensé que había estado escrito durante la conquista, porque me parecía muy, muy parecido a la Biblia. Y luego me enteré que estudios han demostrado que que venía de una época precolombina. Pero realmente, si se lee las cosas similares con la Biblia, y de la Biblia nos vamos a los romanos y a los griegos y a los egipcios, es como muy, muy particular cómo nuestra mitología la vamos como bajando de esa especie de nube y todos vamos teniendo las mismas ideas al mismo tiempo. Puede estar también generado, sobre todo en unos tiempos en donde no estábamos globalmente comunicados. Entonces me digo que también puede estar generado por lo que éramos capaces de ver o de imaginar en esos momentos, y hoy seguramente nuestra nube es mucho más diversa porque somos capaces de ver y de imaginar otro montón de cosas, y hemos olvidado otro montón de cosas, por eso ya no se nos ocurren ciertos personajes, ¿no? Pero esa teoría me gusta mucho pensar que por ahí muchos estamos teniendo la misma idea al mismo tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que la narrativa, por llamarlo algo que unifica a la literatura y al cine, la narrativa es una especie de posibilidad de otorgar un sentido a la existencia humana en algunos capítulos de esa existencia, incluso de la propia vida. Cuando tú hablas con una persona mayor, esa persona suele tener ya elaborada la narrativa de lo que ha sido su vida. Y la narrativa tiene unas leyes, que son las leyes del cuento. Y lo que hace el ser humano en general es acoplar lo que le ha pasado y que aparentemente no tiene sentido, puesto que el destino es caprichoso y los sucesos suceden sin ninguna concatenación lógica. Es decir, nosotros ahora apagamos esta conversación, nos vamos y nos sucede algo accidentalmente, alguien nos llama y dice ha muerto no sé quién, o alguien nos llama y dice ha tenido un accidente tal, o salimos a la calle y nos enamoramos del cartero o de la señora que ha venido a vendernos un cupón, y nos transforma, digamos, nuestro cuento sin nosotros entender cuál es la lógica. De ahí el lloro de los humanos, el dolor que sienten porque no entienden por qué alguien les roba un hijo, por qué alguien les termina un amor, por qué alguien les impide hacer lo que quieren hacer. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, las leyes narrativas le ofrecen un consuelo a la gente y le dicen, mira, esto es un planteamiento, un nudo, un desenlace, esto es una lucha para conseguir esto, esto ha sido este proceso, y le dan un sentido, y con ese sentido nos morimos mucho más tranquilos que si no tuviéramos ese sentido establecido. Entonces, claro, eso lo hacen también con la historia lejana, es decir, le dan un valor, le dan unos personajes, le dan un conflicto y le dan una resolución lógica para que creamos que la historia tiene un sentido y que va en una dirección y que aquello que no debemos desesperar porque todo tiene un sentido. Y el estamento que más trabaja en eso son las religiones. Las religiones trabajan para paliar el dolor de las personas principalmente, para darles un consuelo, como dicen ellos, ¿no? Un abrigo. Ese abrigo es siempre ficticio.
y tiene las leyes de la ficción, que son todo tiene sentido y todo esto tendrá un final lógico por el desarrollo que ha tenido. Y con eso la gente se va a su casa tan felices y tan tranquilos, ¿no? Y sin eso seríamos una sociedad desesperada. Y es tan verdadero incluso no solo para el desenlace de nuestras propias historias y nuestro destino, sino simplemente para seguir creyendo que toda acción tiene una reacción, ¿no? Porque eso es tan básico. Nosotros necesitamos pensar que, y muchas veces las acciones no tienen reacciones y las reacciones no tienen acciones. En lo humano, quiero decir, en lo físico sí, pero en lo humano muchas veces esas respuestas no son claras. Y cuando empezaste a hablar de mi última película hablando como de fantasía, yo más que fantasía creo que lo veo como realismo mágico. Y nosotros en América Latina hemos desarrollado ese otro lenguaje narrativo que es el realismo mágico, pero que no es solo un movimiento literario ni un movimiento cinematográfico, lo vivimos de verdad. O sea, sinceramente vivimos con un montón de ritos que acompañan esa necesidad de la que hablabas, David, y sobre todo no vivimos solos, vivimos rodeados de un montón de espíritus de nuestros antepasados, de leyes que aparte tienen la magia del realismo mágico, que las puedes ir transformando a tu situación, ¿no? Y vivimos rodeados también de muchas de estas deidades que son neutras, que son deidades a las que en el fondo le podés pedir más o menos lo que querrás, que un poco las religiones también lo hacen, y luego pagarás el precio de lo que se te sea concedido. Entonces, todo ese otro universo que tiene menos explicación, también la narrativa lo ha sabido adoptar y lo ha sabido utilizar para contar la realidad y para retratar la realidad. Entonces, la realidad cada vez se va volviendo mucho más extensa y rica, ¿no? Y nuestros recuerdos se van transformando en cosas que yo prefiero a la verdadera historia. El peligro que tiene el realismo mágico es que se haya convertido de alguna manera en una exigencia narrativa latinoamericana. Y siempre cuando tengo amigos que porque tuve la suerte de conocer a García Márquez y tratarlo un poco, no hay que olvidar un detalle muy importante. Eran escritores muy cinéfilos. Y uno de los grandes propulsores del realismo mágico es Federico Fellini. Uh-huh. Cuyas películas, sobre todo las primeras películas ya, digamos, hechas con una cierta libertad por él, son películas muy influyentes en el realismo mágico. Y además el realismo mágico tiene algo también cinematográfico, es una mezcla de discurso exótico y al mismo tiempo discurso social, discurso político, ¿no? Y uno lo ve y no hay que olvidar que ellos también estaban influidos, o sea, todo forma parte de un proceso donde el cuento es muy importante, ¿no? Al final, si uno tira hacia atrás, el realismo mágico está en muchísima de la producción literaria, sobre todo épica, griega, ¿no? Y esa especie de solvencia para ser capaces de que un personaje vuele en un momento determinado, pero en otro caiga y sea profundamente humano, ¿no? Que un momento sea envuelto en una neblina que los dioses causan para poder pasar por las líneas enemigas, pero inmediatamente esa neblina se disipa y las espadas le hieren como a los demás, ¿no? Es esa constante presencia de lo mágico y lo real golpeando a la persona como un juguete también de este destino ilógico en el que, no ilógico, simplemente caprichoso, ¿no? En el que nos movemos. Y es muy curioso eso. Me parece curioso que lo veas como un peligro, o sea, que veas que el peligro del realismo mágico pueda ser como la institucionalidad del género en la narrativa latinoamericana. Yo creo que más que institucionalizarse como género, vuelve a ser un reflejo de la realidad. O sea, sinceramente, América Latina no vive la religión como la vive Europa. América Latina vive la religión con realismo mágico puro y duro. O sea, todavía estamos en una fase de la religión en la que somos bien poco responsables de nuestros actos
y el responsable de nuestros malos actos es Dios, es el diablo, perdón. Y el diablo es el diablo casi que es más importante que Dios, porque si no Dios, como en toda buena película, ¿no? Si no tienen un buen enemigo, el personaje principal es menos fuerte. Entonces yo sí creo que hay mucho más allá de un estilo o un género sobre el realismo mágico, hay un interés de retratar la verdadera manera en la que vivimos. O sea, de verdad, de retratarnos entre todo este torbellino. Pero digamos que a lo que más miedo me da son siempre las modas, es decir, cuando algo pasa a ser una marca, es decir, un establecimiento casi automático de un lenguaje. Además, en el cine pasa mucho, porque el cine es siempre norteamericano y de algún país que es invitado, digamos, durante un tiempo, que suelen ser 3-4 años, a mostrar su particularidad. Y entonces le dejan y luego se agotan y se olvidan. En una época fue el cine cubano, en otra puede ser el cine colombiano, en otra época el japonés, en otra el coreano, y durante 3-4 años le dejan un poco salir y tal. Pero cuando hablas de esa visión, digamos, de la religión, por ejemplo, en Latinoamérica, no es tan distinta, de verdad, y te va a sorprender, no sé si conoces esos países, cuando viajas a Tailandia, a Filipinas, o incluso a zonas del sur de España, o incluso del interior de Polonia, encuentras abrumadora presencia del realismo mágico imbricado en la religión y en las tradiciones, y bueno, es increíble porque también lo tienen en su narrativa, ¿no? Y está presente y es muy curioso, cada uno obviamente, como tú bien dices, con su particularidad y con sus, digamos, con su sello local, ¿no? Pero es verdaderamente más generalizado de lo que creemos. Sí, yo, si me dejáis intervenir un momento, justamente yo no he utilizado la palabra realismo mágico porque le tengo un poco de miedo a esa idea de pegar una etiqueta, ¿no? Y entonces, cuando te decía, por ejemplo, al principio, cuando presentaba a Jairo, y decía que una de las cosas que me llamó la atención, el primer detalle fue ese cartel de Iscanul, era porque me estaba temiendo lo peor. Es decir, tenía ganas de ver la película, el cartel me llevaba a decir, bueno, tengo ganas de ver esta película, pero me temía algo que estuviera, que fuera una relectura ya muy codificada de lo que era, pues bueno, voy a hablar de los mayas y en cambio con lo que me encontré fue con una representación extremadamente fresca, encontraba una relectura muy personal y que justamente salía un poco de los esquemas que a veces cuando un movimiento, por llamarlo así, una serie de escritores se les ha puesto una etiqueta como la de realismo mágico, luego pueden dar como resultado una serie de obras un poco esclerotizadas. Y en cambio me parecía que tu aproximación, hay por ejemplo un plano ahí que es cuando la chica, que hemos entendido que está ante dos opciones, la opción de que o la casan con el representante del propietario que está ahí, o se tiene que fugar a Estados Unidos con el que podría ser su amante, ella se dirige hacia la selva y tiene ahí una especie de relación sexual con un árbol que me parecía salir de cualquier tipo de esquema que se podía estar predefinido para ofrecer una visión que era muy innovadora y que en parte es una cosa que habéis estado diciendo, que es decir que la ficción lo que necesita frente a esta realidad que es muy destructurada y que nosotros estructuramos a partir de nuestras percepciones y a partir de discursos que son discursos narrativos, la narrativa y la ficción lo que permite es que podamos aportar nuevas interpretaciones, nuevas relecturas y crear nuevas maneras de ver el mundo, ¿no? Y en ese sentido, por eso quería evitar lo de las etiquetas, ¿no? Y para manifestar esa especie de frescura que me había parecido percibir en esa manera de ofrecer una visión nueva de algo que a nosotros, por lo menos a mí español, me es algo relativamente extraño, ¿no? Pero que conozco por el cine, que conozco por la literatura, que conozco por el cómic, ¿de acuerdo? Pero muchas veces en formas que son reductoras o estereotipadas, por decirlo de algún modo. Sí, es cierto que las etiquetas tienen esa tendencia a reducir y catalogar, porque para eso existen.
Pero bueno, luego le puedes poner un montón de etiquetas y vas haciendo crecer, ¿no? Es como, hay que ir, en lugar de pelearte contra ellas, yo he optado por irlas como sumando. Ishkanul tuvo muchas críticas desde ese punto de vista al inicio. Yo recuerdo que estaba en un festival con varios cineastas que respeto mucho, como del Cono Sur, más chilenos y argentinos, que me decían, claro, pero hiciste una película para que le guste a los festivales europeos. ¿Por qué no hablas de las verdaderas cosas que nos pasan en América Latina? Y yo decía, puta, de verdad, ay, perdón, de verdad, súper complejo, que es súper complejo ser un país que ha tenido tan poca representación en el mundo, porque piensan que un país que es a 75% indígena, cuando saca una película indígena no está hablando de su realidad, sino que la gente me preguntaba, ¿cómo hiciste para meterte en esa tribu y que te contaran su vida? Y son 75%, o sea, no necesito irme a buscar una selva y una tribu, están acá, estamos todos mezclados, hay gente menos mezclada, es una realidad. Y digamos que una gran parte de mi trabajo también es darle visibilidad a esta mayoría, ¿no? Yo siempre he dicho que en Guatemala nosotros no tenemos problemas de minorías. Nuestras minorías van muy bien. Solo la minoría LGBT no, pero el resto de minorías están geniales. Son las mayorías las que necesitan de la narrativa para tener una nueva luz y una nueva voz. No, y aparte tampoco sería estúpido quedarse en la crítica de esa etiqueta. Es mucho más hiriente, digamos, la nueva etiqueta de que puede imponer narcos, ¿no? Es decir, Latinoamérica solo nos importa en el retrato del narcotráfico y de la violencia más desatada y tal, porque ese es el relato que queremos recibir en todo el mundo occidental de Latinoamérica. Y una vez tras otra, se va haciendo eso, y a ser posible con el marchamo, cuanto más parecido a lo norteamericano, a la narrativa norteamericana, más les gusta y más les encanta, y al final, evidentemente, a lo que se ha llegado es a que todo eso sea un pastiche, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo ha servido para la producción latinoamericana Narcos? Sí, verdad. La industria la potenció. Yo estoy de acuerdo contigo sobre la narrativa y el mensaje que vehicula, pero como industria abrió un montón de puertas. Esa es una cosa que también nos quería preguntar. Bueno, como en España el western en los años 60, cuando vinieron a Almería a rodar western, a nosotros nos vino muy bien porque una generación entera aprendió los rudimentos del cine, se compraron cámaras, se compraron aparatos tal que luego se podían usar en la industria. O sea que eso bienvenido sea siempre, ¿no? Sí. ¿Tenía un nombre ese western? ¿No? Como el de los italianos. Sí, el que hacían los italianos en el sur se llamaba Spaghetti Western. ¿Y el de los españoles? El de los españoles nunca llegó a tener relevancia porque era cine casi un poco de consumo, era como un western local, así muy, no llegó a ser, digamos, popularizado como un... Qué pena, ¿no? Un buen nombre de un platillo español. Hubiera sido la paella western. Pero el spaghetti western fue fundamental, y sobre todo porque pretendía ser americano, entonces para los americanos, claro, les venía, era muy importante diferenciarlo del que hacían ellos, ¿no? Pero de hecho, como los italianos iban a rodar a España, luego cuando los españoles que luego hicieron westerns, porque hubo unos cuantos, como que se asimiló en realidad lo que se hacía en España. Y de hecho, eran todo coproducciones, ¿no? Lo que algunos llaman ahora el Europudding, ¿no? O sea, con otro componente. Sí, lo más habitual era que se buscaran actores que aparentaran aspecto físico norteamericano. Si no lo eran, se podía traer actores entonces desconocidos, como era Clint Eastwood, ¿no? Para protagonizar tal, pero si no, muchos secundarios españoles que yo he conocido tenían dos nombres. Su nombre, por ejemplo, por poneros un ejemplo, Juan Luis Galiardo, que era un actor
muy conocido y popular en España, había hecho Spaghetti Westerns bajo el nombre de John Galli, ¿no? Y esto era Frank, teníamos otro muy, muy habitual en esos westerns que se llamaba Frank Braña, ¿no? Y luego no te digo, por ejemplo, Terence Hill, ¿no? Que era un actor italiano al que para hacer las películas de Terence Hill y Bud Spencer, aquello le llamaban Trinidad, ¿no? Que es tan popular. Le pusieron un nombre como Terence Hill, ¿no? Imagínate que es, bueno, ese intento, ¿no? De americanizarlo todo. Y al final es curioso porque eso de alguna manera tiñó tanto el western contemporáneo que ahora es prácticamente imposible que los americanos sean capaces de hacer un western que no sea heredero del Spaghetti Western. O sea, es la gran venganza, no existe. Tú ves incluso una obra maestra como Sin Perdón de Clint Eastwood y tiene una herencia de Sergio Leone mayor casi que de John Ford. Ocurrió un poco lo mismo con el cine negro, ¿no? También hubo la influencia europea o porque directores se fueron allí o porque luego se inspiraron de películas francesas como las películas de Melville y como que esto en realidad hay una circulación donde sí, bueno, como decías tú antes, el cine americano sigue, bueno, norteamericano sigue mandando, pero de vez en cuando les hemos también echado un cable para... Pasa con la música y es algo siempre muy, muy bonito de observar, ¿no? Es decir, la música latina, por llamarlo de alguna manera, una etiqueta que ahora, digamos, se usa, ha entrado en los Estados Unidos vía sus propios artistas tratando de imitar un sonido que identifican con el sonido latino. Entonces, la increíble mezcla que se produce es que gente que no tiene ninguna relación con el baile latino, con la música latina, hace música latina y la construyen con una serie de ritmos o de rítmicas pues, que tienen que ver con la música colombiana o con la música centroamericana, etcétera, tal, van desarrollándola y se convierte o se va a convertir en la música norteamericana. Esto que ahora sorprende tanto, en los años 30 pasó exactamente con el blues. Es decir, la música espiritual de los esclavos negros fue creciendo, expandiéndose por los estados del sur norteamericana y mezclándose con su instrumentación, con lo que se llamaba el bluegrass, con la guitarra, el bajo, etcétera, y se va transformando y de pronto es una música negra norteamericana, ¿no? Con una temática muy, muy particular y sin embargo es ya tradición de la música norteamericana. Eso luego vuelve a pasar con el jazz, ¿no? Entonces el arte tiene esa especie de hibridez también que es tan, yo creo, tan interesante y tan maravillosa, ¿no? Es decir, si no hay un haitiano que llega de África y se pone a tocar unos bongos en un momento determinado, no llegas a Miles Davis, ¿no? Y eso es fantástico porque forma parte de la evolución y de la mezcla, ¿no? Por más que queramos constantemente negarla. Sí, yo también soy súper admirativo de ese tipo de movimientos y últimamente he visto con cierta tristeza estos movimientos de apropiación cultural. Por ejemplo, si la marimba es maya, tiene que ser maya y no se puede utilizar en nada más porque tenemos que respetar las culturas sin saber que la marimba es africana también. Y estos movimientos al final de defensa de lo local, no se dan cuenta la cantidad de puertas para esta mezcla. Y lo importante que esta mezcla es en el arte, porque el arte pues no debería tener ese tipo de fronteras ni creativas ni representativas. Claro, y ahí hay un caso que es paradigmático, ¿no? Que es, no existe ahora mismo en España ningún artista flamenco que no incorpore el cajón como una instrumentación, una percusión, digamos, añadida al flamenco incluso más tradicional, pero sobre todo a lo que podría ser el flamenco moderno. Y todo eso parte de un accidente maravilloso que es Paco de Lucía de gira por Perú y escucha a alguien tocar el cajón y dice, esto hay que meterlo, ¿no? Claro. Y introduce en el año 70 y pocos, o sea, no hace falta remontarse a un tiempo, introduce el cajón y al principio es contestado y luego es incorporado y ahora ya tú vas incluso a barriadas gitanas donde les gusta la música o practican tal y inmediatamente verás niños tocando el cajón como si fuera un instrumento tradicional
de la cultura gitana en España, no tiene nada que ver, viene de Perú, o por lo menos Paco de Lucía lo encontró en Perú y lo incorporó al flamenco nacional. Y pasa mucho en lo culinario también, ¿no? Como todas las cosas que hacemos y que enriquecen nuestra cultura culinaria, que se vuelven símbolos de naciones. Sí, un poco. Al final también este conflicto, que antes hemos hablado del conflicto de lo que el viento se llevó, pero ese conflicto se expande, digamos, hacia Cristóbal Colón incluso, ¿no? Y es entendible, porque lo que quieren los humillados es reivindicar su sitio en la historia, ¿no? Pero seguramente cuanto más escarben en el sitio, más se darán cuenta de que es imposible cercenarlo ya de lo propio, ¿no? Porque todo se imbrica a lo largo de tantos años. Entonces, claro, el hecho de que hay un viaje de ida y vuelta, ¿no? Hace que las cosas sean mucho más complicadas. Y lo que uno nunca debe hacer es tampoco agredirse a sí mismo. Es decir, somos lo que somos, ya sabemos que nuestro pasado tiene tantas cosas de las que enorgullecernos como de las que avergonzarnos, ¿no? Y simplemente se trata de que seamos capaces de mirar hacia adelante, conociendo lo que hemos tenido detrás. Pero eso no se trata de o sea, es decir, no lo podemos revertir, no lo podemos reescribir, no lo podemos hacer de otra manera a lo que fue, y por lo tanto nos conforma, ¿no? Y al final, en España, por ejemplo, es muy tradicional celebrar derrotas como el día de una ciudad o de una región, ¿no? O de una, que llamamos nosotros, una comunidad autónoma, incluso en su reivindicación. Esa derrota, en el fondo, le da un significado a tu propia historia. Y no, claro, reescribirla y convertirla en una victoria sería un error. Fue una derrota, pero de esa derrota has salido tú. Claro. Luego hay movimientos de reinterpretación de esas historias. Uh-huh. Que a mí me gusta estudiarlos, no sé, hablabas de Cristóbal Colón, ¿no? Y nosotros durante mucho tiempo crecimos con la idea de que alguien nos descubrió, como que antes no existíamos, y de pronto vino alguien y nos descubrió, y ahí empezamos a existir. Y eso me parece como uno de esos movimientos válidos de decir, no, llegaron, o sea, alguien llegó acá y se empezó a crear una mesa, pero no nos descubrió. Realmente, luego, el descubrimiento fue inverso. O de ambos, ¿no? O sea, claro. Fue como un descubrimiento de las dos partes. Y luego nos vamos como a movimientos un poco más, no radicales, pero como, bueno, sí, radicales, en los que tenemos que hablar de una invasión. Y entonces llegaron los invasores. Y tampoco están mintiendo con ese descubrimiento, pero nosotros, entre los mesoamericanos, ya nos invadíamos también. Entonces, es como todo ese juego de cómo entramos en nuestra narrativa hoy en día para utilizar las palabras correctas, esa necesidad de que el storytelling se haya vuelto completamente accesible a todos, me parece fascinante. Y que todos estén envueltos en eso y que todo el mundo esté como pensando cómo va a contar su propia historia con sus propias palabras y qué imágenes está transmitiendo a través. Sí, claro, a veces. De ahí, digamos, la disputa en el relato que se haga de manera tan dramática, ¿no? Porque mucha gente lo entiende como que tiene, o sea, es decir, la necesidad de imponer o variar el relato porque es muy importante para las generaciones futuras, y por ahí creo que no hay nada que objetar. Yo creo que el relato tiene que estar determinado, digamos, por el estudio, por la complejidad cada vez más complejo al final de los puertos de los que zarparon las carabelas de Colón, son fruto de 800 años de invasión musulmana, de la convivencia con el pueblo judío, de por supuesto la influencia griega y latina y romana. Entonces, al final intentas, por eso te decía, que uno intenta desenmascarar lo que hay detrás, y lo que se va encontrando, en vez de una cosa más sencilla, es una cosa más compleja, ¿no? Uh-huh. Y eso es también interesante, ¿no? Quizá, bueno, se nos quedan, creo, unos 10 minutos o así. Quizá me gustaría preguntaros
Una cosa sobre la manera de hacer películas o de poder hacer películas, porque tú, David, empiezas a mediados de los años 90. En España hay una serie de leyes de cine que permite que empiecen a hacer películas gente que no había dirigido como tú. Están las televisiones, hay como una especie de industria. Y todo esto, creo yo, después de una serie de crisis económicas y ahora sanitarias, como que se ha ido desmontando. Este tipo de hacer películas como que está muy fragilizado. Por otro lado, Jairo, tú llegas en un momento donde en Latinoamérica se está volviendo un poco al sistema de coproducciones del que hablábamos antes en los años 70, pero de otra manera mucho más distinta, con programas de ayuda, fondos de ayuda institucionales, festivales. Tú, David, saliendo de ese modo inicial de hacer películas que se está fragilizando a nivel de producción, ¿y cómo vives esa situación como creador? Y tú, Jairo, ¿cómo te adaptas a esa idea de que lo que tú quieres contar sobre Guatemala tenga que pasar por Holanda, tenga que pasar por España, tenga que recibir ayudas de fondos noruegos o otro tipo de cosas? ¿Cómo os adaptáis a eso? Bueno, en general yo creo que casi, y también pasa en el cine norteamericano, hay un conflicto de base en la propia estructura del cine, ¿no? Que es un conflicto entre la expresión personal, el deseo de contar algo, de dar tu... hemos venido hablando a lo largo de la conversación mucho sobre la visión que tenemos de un periodo, la visión que tenemos de un conflicto, etc. Entonces, si tú lo que quieres es dar esa visión, tienes que tener libertad. Tienes que tener la capacidad de expresarte por ti mismo y de contarlo según tú lo quieres contar, ¿no? Para no ser absorbido precisamente por las etiquetas o por las ideas impuestas que tienes que repetir una y otra vez. Y al mismo tiempo, la industria del cine es tradicionalmente una industria de repetición. Es una industria que lo que quiere es volver a hacer la película que acaba de tener éxito y volverla a repetir. Y en ese conflicto trabajamos habitualmente. Entonces, para resolver ese conflicto hay muchos elementos. Uno es la habilidad personal de cada uno para encontrar la financiación y el público con el cual sobrevivir, ¿no? Y poder seguir trabajando con cierta libertad, puesto que eres un cineasta rentable, por ponerlo entre comillas, ¿no? La otra es inyectar, digamos, al cine más industrial o comercial una visión propia que contamina ese discurso que aparentemente puede ser el más convencional, lo contamina de una visión personal. Y la tercera sería la entrega rendida y entregada a ese otro cine que lo único que pretende simplemente es contribuir al beneficio industrial y que puede salir de ahí maravillosas películas y películas que han sido importantes en la historia de todos los cines. Pero ese conflicto, que nosotros vivimos de una manera tan dramática, porque en muchas ocasiones significa o se traduce en este proyecto que quieres hacer, no lo puedes hacer porque no encuentras financiación para hacerlo, ese conflicto es la base del cine. Y es la que convierte nuestro lenguaje en un lenguaje tan interesante, porque cualquier película que se hace, que llega a hacerse, ha resuelto el conflicto de alguna manera. Ha resuelto el conflicto de cómo encontrar una financiación para una visión personal. ¿Qué ocurre? Que en cada momento de un país, en cada momento de un desarrollo económico, la resolución de ese conflicto cambia. Efectivamente, las leyes españolas en la transición y hasta los años 90 favorecieron mucho ese tipo de cine porque se copió el modelo francés. Lo que se perseguía era tratar de hacer un cine autóctono, pero que tuviera el valor que tiene el cine francés, casi de una potencia industrial importantísima, de una presencia mundial. ¿Qué ocurrió? Que España no tenía ni los recursos ni el interés político en que el cine fuera una de sus plataformas. Entonces eso quedó un poco cojo y sobre eso se impusieron los canales de televisión con una visión de nuevo mucho más utilitarista y comercial del cine. Y a lo mejor en los últimos años esa cultura es la que ha invadido algunos gobiernos latinoamericanos, en el sentido de decir,
no es posible que no desarrollemos la cultura y que no desarrollemos el cine nacional, ¿no? Y no tratemos en la medida en que se pueda, seguramente con pocos títulos y con las dificultades añadidas de llevar esos títulos a la propia población, de hacer un cine nacional, ¿no? Y de hacer un cine que pueda ser representativo, que pueda enseñar. Fíjate, Guatemala. Guatemala es un país que uno de los problemas que decía Jairo vienen de la poca potencia audiovisual que ha tenido Guatemala para transmitir al mundo. Es decir, si tú preguntas por las calles de Francia, por las calles de España o de Alemania, qué imagen tienen de Guatemala, les es muy complicado decírtelo. Quizá solo puedan decirte algo basado en los noticiarios de las dictaduras, los desaparecidos, pero muy poca imagen cinematográfica, salvo en los últimos años. Entonces, es muy importante tener cinematografía en los países para que los países existan en la cabeza de los ajenos, de los extraños. Entonces, esa es una pelea constante. Y ahora, con las plataformas digitales que durante la pandemia se han hecho prácticamente dueñas de la ausencia de salas y, por lo tanto, es, como digo yo, son el dueño del gallinero, es decir, siendo la gallina el consumidor, que está metido en un corral y que cree que ese corral es la libertad absoluta, en realidad está dentro de un corral y solo le dejan salir y asomarse a lo que el granjero quiere. Esas son las plataformas digitales. Con ellas tenemos que trabajar y con ellas tenemos que conseguir solucionar ese conflicto del que hablaba al principio, que no es más que decir, ¿y cómo leches hago yo una película, ¿no? Entonces, en ocasiones te encuentras haciéndola con muchísimos unos medios que no son los que necesitarías, sino muy, muy precarios, pero tienes que escribir, acoplarte a lo que tienes y tratar de hacer, porque al final nadie te va a devolver el tiempo, ¿no? Nadie te va a decir, bueno, por todo lo que no pudiste hacer en tu trayectoria cinematográfica, aquí te entregamos 50 años más de vida para que ahora lo cumplas. Eso no va a pasar. Entonces, lo que no hagas se va a quedar sin hacer. Jairo, ¿cómo llevas tú ese conflicto del que hablaba David? David hablaba de la importancia del cine para que los países existan, y concuerdo completamente con eso, pero no solo para que existan en el extranjero. Yo creo que una de las grandes tristezas es no tener material producido en tu propio país para poder verte reflejado y para poder compararte contigo mismo. Eso es una cosa muy, muy dura. No sé si ustedes logran entenderla. O sea, nosotros ni siquiera producimos televisión. Lo que llegamos a producir son noticieros, pero no producimos nada más. Todo lo compramos. Eso quiere decir que un maya que ve la televisión, para compararse, se compara con neoyorquinos o neoyorqueses. Entonces, es como toda esa falta de referentes locales y de íconos locales es de verdad muy, muy dura para una sociedad y muy trastornadora, sobre todo cuando hablamos de una sociedad como la mía, en la que no estamos orgullosos de nosotros. Entonces, la publicidad es reina con blancos rubios y nosotros vemos solo televisión y cine que viene de otros lugares y nunca nos vemos a nosotros mismos. Y eso es una gran catástrofe. Nosotros, cuando yo regresé a Guatemala de Francia a trabajar, después de Ixcanul, abrimos una fundación que es la Fundación Ixcanul. Y en la Fundación Ixcanul tenemos varios programas. Uno de ellos es la sala de cine, que es esta pantalla de cine independiente, en el que queríamos traer cine de autor, cine de contenido, que le llamamos, ¿no? Para utilizar el cine como herramienta de aprendizaje. Porque en Guatemala, en primera, solo 9% de la población tiene acceso a las salas de cine. En segunda, todo lo que vemos se compra por año, o sea, compran a los majors, a los grandes majors, los paquetes, y ya saben qué van a poner en los años. Entonces, si hay alguna producción guatemalteca, por ahí te dicen los operadores de las salas, porque conocen, te dicen, esta película no va a funcionar muy bien y seguramente me va a quedar una semana, por ahí te puedo poner. Pero no hay un real espacio y una real curaduría para nuestro cine. Y esto realmente afecta, porque lo único que consumimos es cine de entretenimiento. Y el cine no es solo entretenimiento. Puede serlo y tiene que serlo, pero no simplemente. Entonces estamos como tratando de trabajar hacia eso, de hacer ese paso. Es muy difícil porque vivimos en un país que no tiene ningún incentivo estatal para ningún arte,
y la industria privada todavía no cree en nosotros cineastas como para invertirnos. No, tenemos que hacer nosotros mismos como cineastas un trabajo enorme para educar a nuestra audiencia y que la audiencia quiera verse reflejada. Porque eso también es un trabajo, no es... Toda la cultura adquirida es adquirida y hay que pasar un proceso para llegar a tenerla, ¿no? Entonces, yo de verdad que he podido hacer mis películas gracias a Francia y otros países que se han pegado, pero sin Francia no existiera yo y hay un montón de gente que es talentosa, que no tiene ni voz ni oportunidad y ni siquiera es como que no van a poder hacer una película de las que sueñan hacer, es que nunca vamos a saber de ellos, nunca vamos a tener. Y luego los que ya tenemos como una carrera, ya tenemos como ese camino que por suerte, por otro montón de factores hemos logrado, en algún momento estamos confrontados a cuándo se da el paso para el financiamiento americano, ¿no? Porque financiar con fondos estatales siempre es un periodo muy largo y siempre hay muchas chances de que no lo tengas. Entonces, cuando das el salto hacia la industria americana y empezás a tener una facilidad de financiamientos privados, llega el otro miedo que es cuánto voy a poder mantener yo de mi proyecto la esencia. Y yo creo que eso, Europa por lo menos es muy respetuosa con ese sentido, pero en Estados Unidos ahorita todos los que nos llaman Latinx, que somos estos directores latinos con talento, estamos enfrentados a eso, de suelto este proyecto a estos estudios o a estas plataformas, prefiero hacerlo y ya veré cómo me sale con esta influencia. Por ahí también hay ciertos movimientos de nuevos productores, yo digo gringos, pero es con cariño, gringos que tratan de respetar la visión del autor. Entonces, yo creo que estamos en este momento en el que está un poco balanceándose y a mí me gustaría llegar a un punto en el que podamos hacer ambas cosas, ¿no? Que la inversión privada y la inversión estatal puedan unirse, porque hay otra cosa en la que nosotros también en Europa nos hemos acostumbrado mucho, sobre todo los productores, es que los productores cogen el dinero del Estado que consiguieron con lo que vos escribiste como director, y luego lo ponen sobre la mesa como que fuera dinero de ellos. Y en ese sentido, una coproducción con Guatemala, por ejemplo, que no tiene dinero de Estado, y nosotros el dinero que sí ponemos de nuestra bolsa es nuestro dinero, se vuelve muy desbalanceado, porque la otra persona simplemente está usando tu talento y un recurso del Estado para conseguir plata. Y vos sí estás usando tu talento y la casa de tu mamá para conseguir plata. Entonces hay un desbalance muy fuerte en el mar en el que yo me manejo. Pues. Bueno, pues espero que pueda desarrollarse ese cine respetuoso con más apoyo y dentro del marco incluso americano, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias por todo. Creo que bueno, hemos podido intercambiar, ha sido interesante, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Entonces, volveros a daros las gracias por vuestra participación. A ustedes, y un placer verlos. Igualmente, un gusto. Cuidaros mucho. Chao. Bien.